Muy buenos días con todos, sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestros seminarios miércoles del exportador, en esta segunda parte referente al tema de cómo elaborar un plan de negocios de exportación del programa Planex. Bien, antes de empezar y ceder el pase a nuestro expositor, comentarles, invitarlos a que puedan interactuar a través del chat para que así las preguntas, dudas o inquietudes que puedan tener sean absueltas al finalizar esta presentación. Bien. En cuanto a las presentaciones, estas van a ser enviadas al correo electrónico que ustedes consignaron al momento de registrarse. Bien, por lo que sí, pedimos por favor que puedan completar nuestra encuesta de satisfacción que voy a ir colocándolo en la parte superior del chat en lo que se desarrolla el tema. Bien, bueno, sin más preámbulo, cedo el pase a Dani Gambini, quien es especialista en y Data Scientist en Prom Perú, para que pueda iniciar con la segunda parte de este tema de cómo elaborar un plan de negocios de exportación. Hola Dani, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación. ¿Qué tal? Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, estimados empresarios y emprendedores. Gracias por inscribirse y participar en un webinar más del miércoles del exportador. En esta mañana, complementando la parte de hace un par de horas de cómo elaborar un plan de negocios exportador parte 1, vamos a ver la parte 2. En breve voy a complementar el índice y lo que vamos a ver. Es un tema un poco denso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más práctico posible. Al final, cualquier duda y consulta pueden hacerlo a través del chat, pero también lo pueden hacer a través de mi correo, que está ahí, gambini@promperuxt.pe. Por si no llegara a alcanzar el tiempo, ustedes me pueden escribir, yo con gusto los atiendo. Para comentarles un poquito mi experiencia en Prom Perú, más de 6 años trabajando en la institución, en la Institución de Desarrollo Exportador, apoyando a las empresas. Soy especialista y también soy Data Science en Prom Perú. Veo toda la parte analítica de datos. Es lo que me apasiona y me gusta. Pero también doy asesorías en plan negocio exportador. No solamente empresas del sector agro, sino también empresas de otros países como Chile, Estados Unidos, Italia, ¿no? Que he tenido la oportunidad de brindar algunas asesorías en temas de plan negocio para el tema de conseguir inversiones, inversiones ángeles, fondos bancarios, etcétera, ¿no? Préstamos, etcétera. Entonces, mi experiencia es lo que voy a tratar de compartir en esta mañana y también un poco la parte teórica para armar el plan de negocio. Porque de una forma u otra, esta parte del plan de negocio es muy teórica, ¿no? Muy teórica y luego se va a la parte práctica de la información que ustedes tienen que tener para poder elaborar esta segunda parte de negocios por todo. Listo, entonces continuamos. Bueno, ya les comenté, ahí está mi correo y cualquier consulta. Okay, antes de pasar al índice, quería comentarles una experiencia, un caso de éxito de la ruta exportadora. Esta es una empresaria exportadora de chicha de jora, ¿no? Es un producto nostálgico. Como ustedes bien saben, hay clasificaciones de productos, hay líneas de productos, ¿no? Entonces, hay productos que son congelados, hay productos que son Horeca, hotel, restaurantes, catering o cafeterías. Hay productos que son procesados, vestimenta, etcétera. Pero el chicha de jora, para hacer una exportación, es un producto nostálgico. ¿Qué significa esto? Es un producto que causa nostalgia de donde vienes. Este producto es, como ustedes saben, uno va al mercado a comprar una chicha de jora, obviamente normalmente en una bolsa, de repente una botella, ¿no? Para que tú puedas preparar tus comidas, alimentos. En este caso, la empresaria, me acuerdo bien, hace un par de años vino a la institución, tuvo una reunión con nosotros y tenía un contacto en Estados Unidos que tenía una especie de mini market que quería vender chicha de jora porque en la zona tenía bastantes peruanos, ¿no? Que vivían y radican allá en Estados Unidos. Entonces, lo que él necesitaba era vender la chicha de jora, pero ya en una presentación más idónea, ¿no? Para el consumidor. En este caso, esta empresaria dijo, bueno, te puedo preparar una chicha de jora con ciertas cualidades de fermentación, tomando en cuenta el tiempo, no toda la parte científica va de por medio, obviamente, ¿no? El tiempo de traslado, porque también el chicha de jora sigue fermentándose. Y bueno, la apoyamos en la elaboración de su plan de negocio, todos los requisitos que ella tenía que tener, ¿no? Para poder exportar a Estados Unidos tenía que tener HACCP implementado,
complementó su pedido de nostálgicos de Chichéjara con otros productos que también demandaba la tienda, como por ejemplo panetón, como por ejemplo ají amarillo, ¿qué más podría ser? Cancha, maíz morado, chicha morada y cosas así, que son productos nostálgicos que traen recuerdo a los cronos. Bueno, y acá la vemos, ¿no? Después de un par de meses que estuvo con nosotros y a la par hizo plan de negocio exportador y al terminando plan de negocio exportador realizó su exportación, ¿no? Su primera exportación. Ahí está su container, su embalaje y todo eso. Entonces, para comentarles de que a veces la vida no nos tiene, no nos encuentra preparado, pero tenemos que correr, ¿no? En ese caso, el empresario tuvo que correr. Fue realmente un poco demandante, sacrificado, pero lo logró. Entonces, bueno, a los 6 meses más o menos, tengo entendido, llegó a exportar. A la par realizó su negocio exportador, que también le ayudó a tener más luces, ¿no? Si tenía acuerdos comerciales, qué tipo de tratados había con Estados Unidos para este producto, qué era un certificado de origen, ¿no? ¿Qué es el certificado HACCP que te demanda, etcétera, etcétera, etcétera? Que también forman parte del plan de negocio exportador. Entonces, termino diciendo que siempre hay que ser preparados y si no estamos preparados para ese momento, hay que correr para poder estar listos y aprovechar esa oportunidad. Ok, ¿qué vamos a ver en esta mañana? La segunda parte del plan negocio exportador va por la parte del plan operacional o la plan de operaciones, que vamos a ver la ventaja competitiva, ficha producto, insumo, cadena de producción y costos de producción, entre otros detalles más. Plan logístico, contrato de compra y venta, distribución física internacional, DEFI, ¿no? Procesos de unitarización, utilización de embalajes, rotulados y etiquetados, procesos de gestión de exportadora y distribución física, ICOTER, los famosos ICOTERs, ¿no? Para que tú decidas en qué, cómo negociar con tu comprador, qué tanto riesgo hay según vayas avanzando en el ICOTERs que elijas. Plan financiero, que es también algo que me he especializado en temas financieros, y donde vamos a ver algunos ratios que se tienen que evaluar, cómo elaborar un estado financiero proyectado y evaluación financiera. Y por último, un plan de acción, que es un diagrama de Gantt. O también hay otras herramientas que ya gracias a la inteligencia artificial se han implementado, que al final los voy a comentar, ¿no? Que también les puede servir bastante de ayuda. Como pueden ver, es un tema muy denso. Definitivamente no creo que 1 hora y media puedan entender todo lo que se va a ver, pero sí les invitaría que vuelvan a repasar, igual vuelvan a consultar, ¿no? Si tienen alguna duda, la parte financiera con un contador, con un economista, la parte logística, ¿no? Con alguien que vea temas logísticos, la parte operacional que ya es netamente lo suyo, ¿no? La parte de su producto, cómo lo procesan, qué mejoras y cambios tienen que hacer, etcétera. Y adaptación del producto al mercado, adaptación de la presentación del producto al mercado, etcétera, ¿no? Y plan de acción simplemente es ponte una fecha, un límite y un tiempo para hacerlo, porque si no, nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ok, comenzamos con la parte de plan de operaciones. Resumen todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración del producto, ¿no? O a la presentación de los servicios. Contiene 4 partes: productos, servicios, procesos, programa de producción y aprovisionamiento y gestión de existencias, ¿no? Ahí está. Plan de operaciones, productos, servicios, que lo vas a elaborar, definirlo, el programa de producción, en qué tiempo lo vas a hacer, cuáles son los procesos que forman parte de ese plan de operaciones y aprovisionamiento y gestión de existencias, ¿no? Una vez que tú tienes tus insumos, tú tienes que almacenarlos. Una vez que tú tienes tu producto acabado, tienes que almacenarlo. Entonces, todo eso también es parte de las opciones de plan de operaciones que se tiene que haber. Ok, dentro del plan de operaciones también vemos la parte de ventajas competitivas, ¿no? Es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente definidas. Cada empresa puede innovar a su manera, sin embargo, estas ventajas competitivas no siempre se pueden mantener por mucho tiempo, debido a que los mercados cambian constantemente y las empresas tienen que estar alertas a estos cambios para no pasar de moda, como las ventajas competitivas que desarrollen, ¿no? Es importante mencionar que como una empresa, digamos, no sé, pues si de repente hay empresas de vestimentas o de agro, siempre va a haber tu alter ego en otra parte, ¿no? Con los mismos procesos, no el mismo producto, pero ¿qué te hace diferente para que te demande una de otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar a ver lo que son las ventajas competitivas. Entre ellas, bueno, garantía, seriedad, satisfacción, compromiso, competencia, servicio, innovación, entre otras, ¿no? Ok, un caso típico, ¿no? ¿Quién no ha escuchado sobre las Kodak, ¿no? Y las cámaras Kodak. Si ¿Sí se acuerdan ustedes que ellos vendían su rollo para tomar sus fotitos, ¿no?
como bien saben, esta empresa ha desaparecido porque ellos apostaban siempre por el rollo y nunca decidieron innovar y cambiar por la parte digital, ¿no? Entonces, a la fecha, obviamente, esta empresa ha desaparecido, aunque actualmente se están lanzando algunos productos, pero así como, ¿cómo les puedo decir? Retro. Pero ya netamente el mercado murió, ¿no? Porque actualmente contamos con las cámaras digitales, ¿no? Que tiene inclusive para grabar y todo, ¿no? Lo demás. Inclusive estas cámaras ya van a ser reemplazadas próximamente por los celulares con mayor gama y mayor potencia, ¿no? Pero como tú ver, es un tema de innovar, ¿no? Si tú te quedas atrás con el producto que tienes y no innovas, simplemente podrías desaparecer en el tiempo, así como el caso de Kodak, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la parte de plan de operaciones? Parte de tus operaciones puede ser la implementación de un certificado. Si tú eres una empresa agrícola, parte de tu implementación de tu producción puede ser el tema de certificados, pueden ser orgánicos, ¿no? Por Estados Unidos tienes la USDA, tienes la de Unión Europea, tienes la HAS de Japón, tienes la de Canadá, tienes la de México, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de certificados. Ahora, Dani, ¿hay un único certificado para todos los países? No. Cada país demanda su tipo de certificaciones diferentes. Y si yo quisiera tener varias certificaciones, tendrías que tus procesos incluir todos los manuales, implementaciones y certificaciones, ¿no? Si es un producto agrícola, el tema de los plaguicidas, el tema de los fertilizantes, el tema de tus insumos, todo debe ser orgánico, todo tiene que ser hecho, ¿no? Entonces, hay dos costos ahí muy importantes. Uno es el implementar parte de tu plan de operaciones un producto orgánico. Y el otro gran costo, bueno, no gran costo, sino es la parte que define la certificadora que viene y te certifica, ¿no? Que más o menos está entre $500, $1,000 para que te certifiquen, ¿no? O sea, digamos, dices, bueno, voy a cumplir, tengo mi manual, voy a certificarlo, voy a, perdón, quiero certificar mi producto, ¿no? Que es orgánico, todo cumplo con todo el proceso, ¿no? Está chili, check, 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 check. Ya, ok, ya cumplí con todo, pero alguien me tiene que certificar. Entonces vas a una certificadora y el certificador te cobra por la certificación, valida, ¿no? Ah, efectivamente, si sí tienes tu producto orgánico, toma, te doy tu certificado. Y con esos loguitos tú lo puedes poner en tu empaque, lo puedes poner en tu página web. Igual cuando tengas las reuniones con los clientes, lo validas y dices, bueno, ¿sabes que yo te cuento con producto orgánico? Obviamente tiene un fee mayor, ¿no? Que otros productos convencionales, pero es orgánico, ¿no? Entonces ya tu comprador lo sabe. Entonces, así como existen certificados que te puedes implementar para el sector agro, también existen certificados para implementar en el sector vestimenta, ¿no? Tienes textiles de confianza, tienes blended, estándar, ¿no? Global, recicla estándar, collabel, fair trade, y también tienes la de orgánica textil, el famoso GOTS, ¿no? Entonces, otra forma de implementar algo en tu proceso productivo, si es que eres una empresa de vestimenta, es a través de estas certificaciones. Entonces, ya vamos viendo dos mejoras que tú puedes hacer en tu plan de operaciones, ¿no? Si que quieres diferenciarte con otros competidores. Dani, ¿puedo exportar convencional? Por supuesto, puedes exportar convencional. Tanto para el sector agro, puedes exportar convencional, ¿no? Contar que cumpla con los requisitos fitosanitarios, ¿no? Plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay problema, tú puedes exportar y si tu mercado te demanda eso y está dispuesto a comprarte eso, no hay problema. Los productos certificados como orgánicos van específicamente para otro segmento del mercado, que paga un poco más, ¿no? Es un mercado más especializado y están dispuestos a pagar más por ese producto. Entonces, te diferencias, ¿no? No tienes tanta competencia, ¿no? Como hace un par de años, no sé si ustedes se acuerdan cuando el Perú era el primer exportador de quinoa y todo el mundo quería exportar quinoa, ¿no? No solamente en la parte de la sierra, sino inclusive comenzaron a producir quinoa en la costa. Imagínense, una locura. Tanto sí que yo recuerdo que tenía amigos egresados de la universidad que me decían, ¿sabes qué, Dani? Te cuento con tantas toneladas de quinoa, no sé si tienes algún comprador, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Pero la verdad es que sí, pues, ¿no? Entonces, al ver tanta competencia en el mercado, al ver que el precio está súper bueno para pagar, creo que llegó a valer como 15 soles el kilo de quinoa en ese tiempo, y ahorita tendría que ver los precios en el mercado, pero bueno, al final terminamos de ser primeros a estar después de Bolivia, ¿no? En tema de exportaciones de quinoa, ¿no? Por un tema de mucha competencia, por un tema de que comenzaron a vender quinoa, pero ya alterada, ¿no? Como tiene que ser en la costa, tiene que utilizar más fertilizantes,
el nivel de saponina de la quinoa también tiene que ser un nivel óptimo, ¿no? Para eso se tiene que lavar, hay mayores costos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, las empresas comenzaron a vender quinoa convencional y se fue hacia abajo el mercado, ¿no? Entonces, siempre evaluando su costo, sus beneficios para poder implementar ese tipo de mejoras, ¿no? No, como les comentaba, no están obligados a implementarlos. Va a depender a qué mercado quieren ir y si tienen el cliente adecuado. Otra forma de hacerse diferenciar es a través de certificaciones Rainforest Alliance, que es otro tipo de certificación, que te dice que eres amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cumples con parte de las desarrollo de sostenibilidad, ¿no? Y tú podrías adquirir este tipo de certificado, ¿no? O Fair Trade, que también significa que tú eres comercio justo, ¿no? Significa que tú a tus trabajadores les pagas lo correcto, ¿no? Lo que dice el mercado. A los que te proveen, tú le pagas lo que dice el mercado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, también puedes adquirir ese tipo de certificaciones que también puedan formar parte de la implementación de tu plan de operaciones. Entonces, otra forma, ¿no? Obviamente, eso también tiene costos, también tiene procesos que deben incluirse, pero es una forma de diferenciarse también en el mercado. Otra forma de diferenciarse en el mercado a través de tu plan de operaciones y de repente hacer un pequeño ajuste o cambio es este caso que me pareció muy interesante, es innovación en público objetivo, ¿no? Kiabi, bueno, de ahí les complemento la historia en Gamarra, pero Kiabi es una empresa exportadora que vende productos para tallas más grandes, ¿no? All over, ¿no? Un poquito más, XXL, un poco más, ¿no? Entonces, ahora con esa tendencia de que debemos aceptar nuestro cuerpo, de tal como somos, ¿no? Etcétera. Entonces, es que este tipo de empresas también están entendiendo este nicho de mercado, ¿no? Para personas con tallas un poquito más grandes y que obviamente no están atendidas en el mercado estándar. Actualmente también he visto esta propuesta en Gamarra, yo hace un poco, hace un tiempo Gamarra, también tenemos especialistas que hacen ruta Gamarra acá en Perú para que exporten a países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera. Entonces también he visto estos tipos de prendas para personas de tallas un poco más grandes, ¿no? Obviamente el mercado americano sería un buen nicho, porque en el mercado americano las personas suelen ser de mayor estatura, ¿no? Y también suelen ser un poquito más, por así decirlo, usar tallas más grandes, ¿no? ¿No? A diferencia que el peruano que tiene un estándar máximo de repente promedio de tamaño de 1,70 m, 75, ¿no? Y mujeres 1,65 m, aproximadamente. Entonces, de repente, este tipo de nicho de mercado es más dirigido a Estados Unidos, pero es una forma de innovar, una forma de cambiar algún proceso productivo, parte de tus operaciones diarias, ¿no? De tu empresa, así que vas a un nicho de mercado así. Entonces, a tomar en cuenta. Bueno, yo le había comentado el tema del impacto social y ambiental, es otra forma de ser diferenciar y puedes implementarlo en tu plan operacional, como certificados como Rainforest, por cuidado del medio ambiente, o Fair Trade y comercio justo, ¿no? Para el cuidado del medio ambiente, calentamiento global, aspectos sociales, o sea, no a la discriminación o abuso salarial o abuso del trabajador, alimentación saludable e inicuo, ingredientes que aportan a su salud. Entonces, varias formas de repente de poder mejorar tus operaciones, ¿no? Un caso que yo creo que es la mejor forma de que podamos asimilar todo lo que estamos aprendiendo. Recuerdo una empresa del Planex que tenía un caso muy particular. Estaba queriendo exportar preprocesados de masas para elaborar queques y panqueques y otro tipo de tortas y ese tipo de productos para Estados Unidos, ¿no? Pero gluten free, ¿no? Libre de gluten. No sé si algunos de ustedes consumen gluten free. Yo en algunos productos tengo la oportunidad de consumir gluten free, pero la mayoría de productos sí tienen gluten, ¿no? Entonces, ¿por qué? Este caso es interesante porque, por ejemplo, este empresario tuvo una motivación para poder hacer ese cambio en su producción. O realmente iniciar la empresa, ¿no? Su hija no podía consumir, tenía una enfermedad, no podía consumir este gluten porque le hacía daño. Entonces era intolerante al gluten. Entonces, al no ver en el mercado esa oferta, comenzó a producir, ¿no?
sus propias masas prefabricadas de queque, pan, para hacer pan, queque, etcétera, gluten free, y luego vio que era un mercado interesante también para exportar a Estados Unidos. Entonces comenzó a hacer todo el estudio, pues, ¿no? Hace un plan de negocios, claro está. Y comenzó a darse cuenta, ¿no? De que sí hay consumidores de gluten free en Estados Unidos, que también allá las personas no consumen así como acá en Perú, ¿no? Uno va al mercado, en el supermercado piensa en la familia, ¿no? Uy, para todos, ¿no? Para 4, 5, ¿no? 1 kilo, 2 kilos de lo que tú compras, ¿no? Ahí en Estados Unidos, bueno, las unidades son en libra y los tamaños son más reducidos, ¿no? Más pequeños, ¿no? Entonces, dentro de esos cambios operacionales que tuvo la empresa, era, bueno, primero implementar gluten free a su proceso productivo. Eso significa que su producto sea libre, insumo, libre de gluten, y el proceso, o sea, cuando mandes a procesar, a maquilar tu producto, ¿no? A pulverizar, también tiene que ser una máquina que sea libre de gluten. Entonces, todo certificado, ¿no? Y por último, la adaptación del tamaño del producto en sus presentaciones. Entonces, tuvo que hacer cambios en el plan operacional, sí tuvo que hacerlo, para que pueda adaptar su producto al mercado. Luego, otra forma de innovar. Otra forma de innovar es a través del plan de operaciones, a través de tu Business Model Canvas. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han desarrollado un Business Model Canvas, pero la idea de desarrollar un Business Model Canvas es ver qué valor agregado tiene tu producto, ¿no? Qué relación tienes con tu cliente, quién es tu cliente, tu segmento de cliente, tus canales, cómo llegas a tu consumidor, ¿no? Tus actividades claves, tus operaciones, cómo las puedes mejorar, tus recursos claves, ¿no? Tus activos, tus insumos, tus socios claves con quienes trabajas, tu estructura de costos y tu estructura de ingresos, ¿no? También es importante tener desarrollado este Business Model Canvas para que tú puedas entender tus operaciones y cómo puedas mejorarlo. Ok, dentro del plan de operaciones también vemos, una vez que ya vimos los procesos, qué podemos innovar, qué podemos implementar, vemos la ficha producto, que también es importante, y cada vez que ustedes vayan a una rueda de negocios o vayan a alguna feria, siempre tienen que tener su ficha de producto, ¿no? Esta ficha de producto, ¿no? Se refiere a una descripción técnica de cómo, las características del producto, comparaciones con productos o servicios competitivos, organización y gestión de los productos o servicios, aspectos legales de los productos, modelos industriales, modelos de la utilidad y patentes, certificaciones y homologaciones, diseño de producto, ¿no? El tamaño, diseños, alturas, etcétera, que estén de acuerdo al mercado, ¿no? Hace un par de años, cuando comenzaron a salir el tema de las mascarillas, recuerdo que una empresa comenzó, bueno, usualmente íbamos a las farmacias y compramos las mascarillas estándares, ¿no? Ahí la K99, que era la que tiene forma, había otras más complejas, pero todas esas tenían un diseño, una ficha. Entonces, había una empresa peruana que quería hacer las mascarillas. Bueno, realmente ya lo hizo, pero con diseño, ¿no? Diseños peruanos, ¿no? Con los diseños típicos peruanos, ¿no? Entonces, también tenía que contar con una ficha. Entonces, investigó, vio cuáles son las características de las fichas y las adaptó ya con las características que ella quería añadirle, pero tenía que tener las medidas y todo eso para que pueda exportar. Entonces, siempre es bueno tener esta información de la ficha de producto, ¿no? Y siempre es bueno que lo tengan claro y lo puedan elaborar para, por si algún comprador le pide, oye, ¿sabes cuáles son tus medidas? ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Qué insumos contiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una ficha de producto del Planex, simple, ¿no? Para el mango. Dice acá la parte arancelaria, nombre científico, ¿no? Mangífera índica, ventana comercial, en qué meses puedes producir, se produce el mango, al menos en Casma era de febrero a marzo, se cosecha. Si es un producto manufacturero, obviamente todo el año. Descripción, ¿no? Mango queso fresco orgánico, chapa 20%, Brix 7,5, ¿no? Entonces, son las características del mango, ¿no? Cuántos de chapa de color tiene, cuántos de bricks tiene, ¿no? Presentaciones de la forma en la que tú estás presentando, no caja de cartón, con 5 kilos de peso, la fruta va con la malla de colores y sticker, el peso promedio de la fruta es de 450 a 750 gramos, ¿no? Como lo solicita el cliente, ¿no? Entonces, características físico-químicas, composición nutricional de mango, ¿no? Cuántas calorías contiene, cuántas vitaminas contiene, todos esos son las
características que tienes que tener en tu ficha producto. Y hay algún comentario adicional sobre el producto, ¿no? Esto es, lo vimos anteriormente, es para productos agrícolas. Y lo que sigue es para un producto de vestimenta, ¿no? En este caso, un bolso, ¿no? La parte arancelaria. Ah, cierto, para complementar un poquito esa parte, antes que me olvide. Si ustedes, bueno, usualmente ya hay productos que se exportan y ustedes ponen, por ejemplo, parte arancelaria, no sé, pues, de una camisa, parte arancelaria de un polo, parte arancelaria de un mango, ¿no? Pero si por obvio ustedes tienen algún producto que de repente no se exporta en mucha cantidad, una característica, o nunca se ha exportado, entonces tienes dos opciones. Yo creo que tendrías dos opciones para poder validar eso, ¿no? La primera, bueno, investigar y ver si alguna empresa ya ha exportado con esa partida para que puedas usarla. Y la segunda es escribir un correo a aduanas y pedir una solicitud que creo que te cuesta 15 soles, no es muy cómoda. Y tú le dices, ¿sabes qué? Tengo este producto, ¿no? No sé, pues digamos que alguno de ustedes es manufacturero y está implementando un rayo láser para quitar espinillas, ¿no? Algo así, ya, digamos, ¿no? Que usualmente sería algo muy raro de exportar en Perú. Y no conoces la parte arancelaria. Entonces tú escribes a aduanas y aduanas obviamente haces el pago y ellos te dicen, ¿sabes qué? Para tu producto, tal partida. Entonces, ¿por qué es importante eso? Es porque si tú, cuando tú realices la exportación, no está detallado adecuadamente en los documentos qué partida es y tu producto sea adecuado a tu producto, no te van a real, no te va a poder realizar la exportación o no te van a aceptar en el mercado destino. Entonces siempre tener en cuenta eso. Ok, y hay dos tipos, ¿no? Una es partida bolsa, que tu producto forme parte de un bloque de varios productos, ¿no? Hace años, por ejemplo, no se conocía mucho el aguaymanto, entonces formaba parte de una partida de cítricos, ¿no? Y luego ya cuando ya fue creciendo su volumen de exportación, se separó y ya se tuvo su propia partida. Entonces puede ser que tu producto sea incluido en una partida bolsa, puede ser que tenga su propia partida o puede ser que no tenga partida aún. Entonces siempre es bueno tener las consideraciones del caso. Ok, ficha producto para lo que es bolso. Bueno, esta es la parte arancelaria. Nombre de científico, es tu cuero poliuretano. Ventana comercial, bueno, obviamente puedes producirlo todo el año, ¿no? Va a depender de quienes te lo demanden. Descripción, no, bolsa tipo framen, de tamaño grande, con aplicación de tejido andino y bolsillo como cierre, metálico en la parte frontal, etcétera, 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 ¿no? Presentación, ¿no? Cajas de dónde, en, ¿cómo me lo vas a mandar? ¿En caja de cartón, corrugado, doble o micro corrugado de dimensiones 30, 34, 11 centímetros, con diseño personalizado y colores al gusto del cliente, ¿no? Bueno, características científicas, cuero sintético, o sea, no es cuero no natural, es de poliuretano y un material que presenta la característica de ser transpirable, suable, resistente al desgarro y flexión, no contiene ninguna sustancia tóxica, etcétera, etcétera. No hay comentarios adicionales. Entonces, esa es ficha producto es para la bolsa que estamos viendo. Bueno, sigamos con la parte de plan de operaciones. Vemos procesos, ¿no? Que hace un rato también lo habíamos comentado. Un proceso es una cadena de actuaciones o de manipulación a una entrada de información de materiales, de servicio, etcétera, a la cual se le aporta un valor añadido, ¿no? Generando una salida cuya naturaleza puede ser diversa, ¿no? Tangible o intangible, ¿no? Dependiendo si es producto o servicio. En una empresa, estos procesos pueden ser simples o complejos, desde procesos puramente administrativos o comerciales hasta procesos de fábrica, ¿no? Si tú produces vestimenta, obviamente tienes que ir a un proceso un poquito más largo, que si yo exportara servicios, por ejemplo, ¿no? Que es un tema más administrativo y más intangible. Cambio aquí, tendrías que tener los insumos, tendrías que tener maquinaria, si no tercerizas la producción, personal, etcétera, etcétera, es de la preparación del producto, etcétera. Entonces, va a depender bastante del tipo de sector a donde tú estás, ¿no? Ok, plan de operaciones, también vamos a ver el programa de producción. El programa de producción debe calcularse las necesidades del personal, mano de obra directa, así como tener en cuenta la capacidad de producción de las inversión productiva, equipo necesario para la fabricación de los productos o la ventana de servicios, ¿no? Es necesario establecer la capacidad de producción nominal y efectiva, grado de utilización, el control de producción,
el programa de producciones anuales, el impacto sobre el medio ambiente y los medios, las medidas correctoras previstas, ¿no? Eso es importante porque puede ser que digas, Dani, ¿sabes qué? Yo quiero exportar, ¿no? Y ahí tú tienes que decir, preguntarte, ¿cuál es mi capacidad instalada? Actualmente, ¿no? No sé, pues. Actualmente estoy a mitad de producción, o sea, tengo para atender un 50% más o un 100% más de lo que estoy produciendo, ¿no? El doble. Ah, ya, entonces, si ¿sí cuentas con la maquinaria, si ¿sí cuentas todo? Sí, para cumplir con ese pedido, sí, ¿no? Ahorita estoy a la mitad. Ahora, no, estoy al tope, Dani, ¿no? Tengo un pedido para exportar, pero estoy al 100%, ¿no? De producción a nivel local, ¿no? Tengo que atender a tiendas a nivel nacional. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahí? Tú tienes que reevaluar qué tienes que invertir, ¿no? Tienes que invertir en maquinaria, en personal, en local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bueno tener el programa de producción, porque así ya tú tienes clara cuál es tu capacidad de producción y ver si cumples o no cumples o qué tienes que hacer, ¿no? Algunas empresas, ¿qué hacen? Se asocian, ¿no? Tengo mi 100%, o sea, es que hay que asociarnos. Y bueno, vamos 50-50, ¿no? Ya atendemos este pedido, cumplimos con todos los estándares. Obviamente tiene que ser alguien de confianza y sepas que tiene buena calidad de producto. O contratar a un tercero que también te evalúe la estandarización y que esté de acuerdo a la calidad que te pide el comprador y van a mitad, ¿no? Para que no tengas que implementar la inversión por ese pedido, ¿no? Porque puede ser que sea un único pedido y meses o años y de pronto cuando tú dices, bueno, voy a exportar. Voy a duplicar maquinaria, espacio, todo eso, y por 3 meses funciona, 100% capacidad productiva, y luego cae 50%, y tienes ahí 50% de capacidad instalada, pero ahí estancada, ¿no? Parada. Entonces, siempre es bueno evaluar esto, ¿no? Tu producción, tu control de producción, tu capacidad productiva, y tu impacto también, obviamente, que esto tiene en el medio ambiente, ¿no? Ejemplo de procesos productivos, bueno, ahí les pongo dos ejemplos. Acá, por ejemplo, es para la maca y el otro es para el mango. Procesos, ¿no? Para cada selección, ¿no? Se separa la maca con podredumbre y toda materia extraña. La capacidad de selección semanal es de 16 toneladas métricas. Las características del proceso de selección. Lavado y desinfectado, ¿no? La materia prima seleccionada se coloca en una lavadora horizontal y se desinfecta en jabas sumergidas en agua con hipoclorito de sodio del 7.5%, ¿no? A 100 ppm, volumen de agua 200 litros, ¿no? Y está una característica de cómo está el lavado y la desinfección. Picado y rodajado, ¿no? Luego de eso, se pica y se rodaja para reducir el tamaño de la merma prima, ¿no? Entonces, ahí está un proceso productivo, simple, cortito, ¿no? De la hamaca. Acá, por ejemplo, tenemos otro para mango, ¿no? Cosecha, ¿no? Procesos. Bueno, obviamente todo el proceso de siembra, ¿no? Y luego viene el proceso de cosecha, ¿no? Selección de frutos, planta procesadora, preparación de fruta. Dirán, Dani, pero ¿por qué un mango va a entrar a una planta procesadora? Sucede que el mango a veces tiene características le falta madurez o le falta enchape. Entonces, naturalmente, a través de algunos luces especiales, hacen que el mango madure un poco más o enchape un poco más, ¿no? Entonces, por eso hay un procesado, ¿no? Que por ahí que se comenta parte de la venta de la producción de mango, ¿no? Preparación de la fruta, le dicen. Enmallado, colocado en malla, embalaje, cajas con 6 kilos, transporte, camión frigorífico, embarque aéreo marítimo, ¿no? Ahí están, ¿no? Esos son dos características, dos procesos, ¿no? Uno de la maca y otro del mango. Como ejemplo, ¿no? Para que lo puedan tener. Ok, acá hay otro ejemplo, ¿no? De plan de operaciones, materias primas utilizadas, materiales, productos terminados o semiterminados, calidad de niveles de tolerancia, acopios en funciones de los planes de producción comerciales, posibles fuentes de abastecimiento, proveedores, precios, pagos, plazos de entrega, el famoso dropback, ciclos de aprovisionamiento, stock de seguridad, mínimos, máximos, ciclo de venta, plazo de entrega, almacenamiento y capacidad de costo, ¿no? Entonces, todo eso también tienes que evaluarlo parte de tu plan de operaciones, ¿no? Acá tienes tus proveedores nacionales o de repente tienes proveedores internacionales e importas. Y si importas, tienes el beneficio de utilizar dropback, ¿no? Que son los impuestos que te regresan porque estás utilizando este producto que tú has importado, ¿no? Entonces, tú has pagado unos impuestos por importar eso y tú lo devuelves cuando tú lo exportas. Para eso necesitas un contador o una persona que sepa hacerlo. Centro de transformación, ¿no?
cliente internacional, cliente nacional, luego viene a tu consumidor, a mayorista, minorista, luego va a tu consumidor. Bueno, acá hay otra característica interesante de un plan de negocio. Cuando tú exportas, tú tienes opciones, ¿no? De exportar B2B o B2C, business to business, business to client. Entonces, tú puedes ir a tu empresa, a una empresa, a distribuidora, o puedes ir de frente a tu cliente final. Va a depender bastante de qué tipo de exportación tienes y qué tanto alcance tienes, ¿no? Obviamente, si vas a un mercado europeo, de repente no tienes una tienda en destino, entonces tienes que ir a un tercero que te distribuya, ¿no? Que usualmente las empresas peruanas hacen eso, ¿no? Algunas muy pocas tienen dirección y planta en destino, ¿no? O pequeñas tiendas, ¿no? Mini markets o puestos allá en destino. Algunas sí, algunas no, pero la mayoría no. Entonces, normalmente, ¿a quiénes vas? A un tercero, un distribuidor, ¿no? Que es un cliente internacional, que es el que te compra y él ya se encarga de distribuir, ¿no? Usualmente, para los productos agrícolas, se hace bastante eso, ¿no? Se vende a un distribuidor y ese distribuidor se encarga de distribuir en su continente. El ejemplo más clásico es el de mango, ¿no? Mango que se exporta de Perú va a Europa, pero entra por Holanda. Entonces, en Holanda están prácticamente los principales compradores de mango, pero no son los consumidores finales, no es que todos ellos coman mango. Simplemente ellos acopian todo el mango, son distribuidores. Ahí tú les vendes a los distribuidores y ellos se encargan ya de distribuir por toda Europa, ¿no? España, Italia, Francia, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguien dirá, ¿hasta tanto consumen mango los holandeses? No, mentira, ¿no? Sino que ellos acopian y distribuyen por el resto de Europa. Entonces, cosas a tener en cuenta. Ok, dentro de la parte de plan de operaciones también vamos a ver los costos de producción, ¿no? Obviamente hay procesos, hay personal, hay maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que también tener un documento donde tú puedas poner los costos de todo eso. Entonces, ¿qué son los costos? Es el valor monetario, ¿no? Que se da a los bienes, herramientas y servicios, mano de obra, que intervienen en la fabricación de un bien o servicio. Características: activo, ¿no? Mercaderías, insumos, maquinarias, equipos inmuebles, gastos administrativos, promoción y publicidad, sueldos, pérdidas, siniestros, incendios, robos, ¿no? Entonces, tienes el tema de costos y gastos, ¿no? Activos son los que están enteramente, que tienen que ver con el producto en sí, ¿no? Y los gastos que no son directamente con el core del negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, tú tienes tu planta y contratas a una persona que cuide afuera, ¿no? En la puerta, una seguridad. ¿Tú estás exportando el servicio de este persona de seguridad? No, no va directamente a los costos, ¿no? Pero sí va como gasto, ¿no? Promoción también, publicidad, sueldos, ¿no? O sea, el sueldo de esa persona que tú estás contratando. Si tú tienes de repente garantías o de repente tú tienes seguros, ¿no? Por siniestros también se pagan. O robos, ¿no? Entonces, dentro del plan de operaciones vamos a ver un poquito esta parte de costos fijos, costos variables y costos del producto, que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos costos cuyo monto no se relaciona directamente con la cantidad producida o volumen comercializado. Ejemplo. Por ejemplo, yo tengo mi taller de confección, ¿no? Y tengo mi capacidad instalada a 50%, significa que puedo fabricar un poco más. Entonces, me mandan un pedido más para exportar y puedo exportarlo. No puedo producirlo. No me implica mayor inversión en compra de maquinaria, ¿no? De repente mi personal sí, pero no mi maquinaria. Entonces, costo fijo, maquinarias, ¿no? Usualmente los costos fijos a largo plazo se vuelven variables, pero a corto plazo, a mediano plazo no. Entonces, costos fijos en este caso para mí, maquinaria, ¿no? No voy a comprar más maquinaria porque me van a pedir más productos, porque mi maquinaria está al 50% de capacidad instalada y normal. Igual, mi local, no tengo mi local, mi espacio. Y no necesito comprar más espacio para poder atender ese pedido, ¿no? Suficiente con el espacio que tengo y mi maquinaria que tengo. Entonces, esos son costos fijos. Costos variables son los que están relacionados directamente con la producción, con la relación concreta de la exportación, por lo que el monto está vinculado a la cantidad producida o volumen exportado. Por ejemplo, sigo siendo con el ejemplo de prendas de vestir. Si tengo un pedido adicional al que yo tengo normalmente mensual o anualmente, lo que sí voy a requerir es que más tela,
¿no? Entonces, obviamente, para producir más polos necesito más tela. ¿Qué más necesito? Más hilo, más navíos, ¿no? Lo que son los botones, entre otras características que necesito para producir bueno, básicamente hilo, botones y la tela, ¿no? Eso, digamos, principalmente. Entonces, eso sí son variables, porque al aumentar la cantidad de polos, necesito más hilo, necesito más tela y necesito más navíos, o sea, más botones o de repente las etiquetas, etcétera. Eso sí son costos variables. Diferencia entre costos fijos y costos variables. Costo del producto, ¿no? Costos de fabricación del producto, el empaque para exportación, las etiquetas especiales para exportación, el embalaje, el coste franco de fábrica, venta directa. Entonces, una cosa son los costos variables, otros costos fijos y otros costos del producto, ¿no? Para elaborar ese producto, tú tienes que contratar personal, entonces tiene un costo, ¿no? Aparte, tienes que pagar a la gente de aduanas, tienes que embalarlo, tiene otro costo. Entonces, hay otros costos inherentes que forman parte de la exportación, ¿no? Los costos se encuentran presentes en toda la actividad empresarial que realiza una persona natural o empresa. Entonces, siempre es bueno diferenciarlos para que tú tengas claro en qué vas a invertir más, en qué vas a gastar más o en qué vas a tener mayores costos. Ahora, financieramente se dice que es mejor tener una empresa más variable que de costos fijos, porque es más manejable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haría yo si yo no tuviera maquinarias, pero tengo un pedido internacional? Simple, voy a Gamarra o busco un tercero que me haga el servicio, ¿no? No tengo que invertir en capital para tener un local, preocuparme por el personal, seguro, estar bien con la zona FIL, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de inversión, ¿no? Algunos deciden irse más por la parte más variable que por la parte más de fijos, ¿no? Entonces, algunos prefieren ser más, por así decirlo, gestores o que gestionan y no tanto productores. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, como en todo, ¿no? Obviamente, si igual voy con ese tercero y me falla, yo quedo mal, no queda mal él, ¿no? Si tengo un comprador importante de Estados Unidos y de pronto me hace un pedido, dijo, bueno, yo lo voy a tercerizar, ¿no? Él, con un tercero que me haga, obviamente, con las características que yo quiero, yo puedo de repente meterme parte del proceso de, no sé, de repente la compra de la tela, que sepa que es de calidad, pero quizás el acabado es malo, no me cumple con las fechas. ¿Quién queda mal? ¿Yo? Bueno, en este caso, el que me tercerizo o yo, quedo mal yo, ¿no? Entonces, esas cosas son siempre puntos a evaluar antes de decidir, ¿no? Bueno, coste de producción. Aquí justamente habíamos comentado que hay costos fijos, costos variables, y ahora acá están los costos de producción, ¿no? Dentro del costo de producción hay materiales directos, ¿no? Y mano de obra directa. Esos son los costos directos que van directamente en la fabricación del producto, ¿no? Los insumos, la mano de obra de la persona que va a fabricar la prenda, en este caso como ejemplo. Y tenemos los costos indirectos y gastos indirectos de fabricación, ¿no? Por ejemplo, costos indirectos, materiales indirectos, ¿no? No sé, se me ocurre, o mano de obra indirecta. Por ejemplo, costos indirectos, ¿qué podría hacer? Allá. Tengo que emitir mi factura, tengo que tener qué papel para emitir mi factura, para que eso lo lleve a la gente de aduanas, costos indirectos, ¿no? Mano de obra indirecta, ¿no? Puede ser, no sé, la persona que me trae el producto, ¿no? Un operador logístico que me trae, ¿no? Mis insumos, ¿no? A la fábrica, mano de obra indirecta. No, no, no le mete mano a la fabricación de tu producto, pero sí te lo está trayendo, ¿no? Entonces, eso va, ¿no? Gastos indirectos, póliza de seguros, vigilante, como hace un rato lo comenté, vigilante, póliza de seguros, ¿no? Gastos indirectos. Y todo eso forma parte del costo de producción. Bueno, igual sé que ese es un tema un poco más amplio de ver. Les recomiendo igual que puedan repasar luego la presentación para que puedan tenerlo más claro. Ok, acá vemos un ejemplo de costos fijos y costos variables, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos sueldos y salarios, costos fijos, ¿no? Como les dije, si tengo mi personal y estamos a mitad de producción, el personal produce lento, de repente puedo exigir que produzcan más, ¿no? Costos y salarios fijos. Combustible, ¿no? Impuestos, alquiler de oficina y mantenimiento, ¿no? Servicios, internet, agua, siguen siendo las mismas personas, sigo utilizando la misma cantidad de internet, sigo utilizando la misma cantidad de agua. Servicios contables, un contador, también sigue siendo fijo. Gane 1 millón hoy día o gane 1 millón o 5 millones el próximo año, mi contador me va a cobrar lo mismo. Entonces tenemos un subtotal de costos fijos y luego vienen los costos variables, ¿no?
Tenemos acá insumos agrícolas y fertilizantes, esto para agro, mano de obra temporal, herramienta de equipos y subtotal, y me sale el total de costo para 100.000 kilos de mango, ¿no? Solamente costos de producción. Ok, entonces acá en temas de costo de producción tenemos eso. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Ok, acá hace un rato vimos los costos fijos y variables, ¿no? Ahora vamos a ver los costos directos e indirectos, ¿no? Costo de producción, bueno, materia prima directa, ahí está el monto, insumos, materiales directos, mano de obra directa, luego costos indirectos, materiales indirectos, mano de obra directa, gastos indirectos, costo total y costo unitario, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos esos dos ejemplos, para verlos por fijos y variables y para verlos por indirectos y directos. Ok, entonces ya hemos terminado la parte de plan de operaciones. Ya vamos la primera parte de los cuatro puntos que vamos a ver en esta mañana. Ojalá alcance el tiempo, si no vamos a correr un poco. Pero como pueden ver, el plan de operaciones es muy importante, ¿no? El tema de procesos, el plan de implementación, el tema de los costos de producción, todo eso tiene que ver en la parte de operación. Vamos a la parte logística, que también es otro punto álgido en las exportaciones. Ok, se puede definir como la estrategia que tiene como objetivo analizar el conjunto de actividades que intervienen durante el proceso de exportación de la empresa, desde el embalaje y mercado hasta la entrega de mercancías a los clientes. Y bueno, hay un contrato de compra-venta o factura comercial, ¿no? Que tú tienes que tener en claro. La factura comercial es el documento en el que aparecen los datos de la compra-venta de la mercancía, razón social del comprador, su dirección, el producto y su descripción, ¿no? La cantidad, precio unitario, si es SWOT, si es FOB, si es IF, o sea, el LIFO tal vez que vas a utilizar, y total convenido, fecha de emisión. Este mismo documento hace las veces de justificante del contrato de compra-venta ante la ausencia del mismo. Entonces, sirviendo como comprobante de la venta, y es un documento exigido para efectos de la exportación, en la salida de la mercancía y sus ingresos en el país destino. Tener en cuenta eso. Regulación aduanera y regulación bancaria. Acá tenemos un ejemplo de factura comercial de exportación, ¿no? Sin derecho a crédito fiscal, acá está, no, fecha y lugar, La Paz, ¿no? Nombre de tal persona, ¿no? Lugar, dirección, el tipo de Incoterms que se ha utilizado, Incoterms, Bancomer, ¿no? Dólar americano. Tipo de cambio, mira, esta es una factura boliviana que se va a exportar a Canadá, ¿no? ¿Qué productos? Semillas de anís, ahí está la descripción, la partida andina, ¿no? Andina, la partida de la comunidad andina, cantidad, kilos, precio unitario, subtotal, y está todo, ¿no? En dólares, el precio, valor bruto, transporte hasta frontera, gastos, etcétera. Entonces, como pueden ver, acá está la factura comercial, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta y llenar bien esta factura que sirve como factura de compra y venta, de que está realizando la exportación. Entonces, ya, entonces hemos hablado sobre la factura, hablamos sobre la distribución física internacional, DEFI, ¿no? Es conocida por sus siglas DEFI, es el proceso logístico que desarrolla en colocar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con el término negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos y los costos y el riesgo que se pueden generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino, ¿no? Distribución física internacional. Acá está un ejemplo básico, ¿no? Vendedor, transporte local, o sea, tu operador logístico local, tu agente de aduanas, ¿no? Embarcador, terminal de carga y tránsito, ¿no? Puede ser aéreo, terrestre, fluvial, ¿no? Marítimo, transporte principal, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Luego viene terminal de carga, otra vez, ¿no? Cargan tu container, hay un agente de carga, ¿no? Hay un agente de aduana que también revisa si toda la documentación es correcta, transporte local en el mercado destino y luego llega al comprador, ¿no? Entonces, este es básicamente un flujo, ¿no? El plan de origen, país de origen, tránsito, país de destino. Ok, entonces acá vamos a detallar un poquito más el tema de Entonces, comenzamos con la parte de la preparación, ¿no? Embalaje y mercado.
unitarización, paletización y contenedorización, manipuleo en terminales y almacenes, almacenamiento en almacenes y depósitos privados o públicos, transporte en toda la cadena de distribución, seguros de la carga, riesgos y pólizas, documentación, facturas, certificados, documentos de pago, gestión de operaciones aduaneras, exportación, gestión de operaciones bancarias, bancos, agentes corresponsales y gestión de distribución. Incluye personal operario administrativo de la empresa, ¿no? Entonces, acá hay varios detalles que ustedes tienen que evaluar y para mitigar riesgo y para también hacer una exportación correcta, ¿no? Por ejemplo, características de tu primera exportación, si es que nunca has exportado. Y siempre que vayas a una vez que vayas a puerto a dejar tu carga, usualmente lo que hacen la fiscalización de aduanas es ponerte en canal rojo, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay tres tipos de canales: rojo, naranja y verde. Rojo, amarillo y naranja y verde, perdón. Entonces, en rojo significa que van a revisar toda tu documentación y también van a entrar a manipular tu producto, a ver qué hay. Usualmente lo hacen para validar, ¿no? Por un tema de que no haya drogas y otras cosas, ¿no? Entonces, siempre cuando eres una empresa que no tan conocido, que eres primer exportador y no hay un historial, entonces siempre van a entrar a ese tipo de cosas, ese tipo de por así decirlo, seguimiento o de observaciones que te van a dar, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que influir en tu decisión parte de la exportación? Es que tú tienes que estar preparado en dos aspectos. El primero es que si hay un manipuleo, tú siempre tengas que poner productos de más en tu almacén. No, en tu container, ¿no? Si tu comprador te dice, ¿sabes qué? Dame, no sé, pues, no sé, 10.000 unidades de lo que tú tengas que producir. Tú no vas a mandar exactamente 10.000 unidades, tú tienes que mandar un par de más para cualquier contingencia, especialmente en ese tema de cuando vayas por canal dentro de aduanas. Es por eso que se recomienda poner 3, 4, 5 más, ¿no? Por si destruyen, normal, pues están adentro los demás y cumples con tu pedido. Uno, dos. Tener en cuenta de que si tú te mantienes más tiempo en almacenes porque tienen que revisar tu documentación y tu producto, vas a pagar por más días en almacén. O sea, tu producto llega, no es que llegue y ahora le toca el barco, no, tu producto llega y tiene que ser revisado, ¿no? Tiene que ser la parte documentaria o la parte total, ¿no? Documentaria y del producto, ¿no? En rojo es total, en amarillo solamente es documentaria, ¿no? A ver, ¿qué estás exportando? Documentaria nomás, ¿no? Ay, ok, listo, pasa adelante, no estás muchos días, ¿no? Entonces pagas menos en tu estadía de tu container en los almacenes. Y en verde directo, pues, ¿no? Ya no te revisan porque ya eres una persona que te conoce. Tomar esas consideraciones, también tomar las consideraciones de las pólizas, de los seguros que tú tienes que evaluar, tanto para transportar de tu local hasta el puerto o hasta el destino, dependiendo del hotel que tú vas a decir, ¿no? Igual con los temas de los pagos de los bancos, de tus clientes, ¿no? Si por primera estás exportando y no conoces a tu cliente, no confíes en él, haz una carta de crédito, ¿no? Para eso hay bancos que dan ese servicio. Tienen costos, obviamente cada uno tiene su tipo de costos, dependiendo del banco, dependiendo del lugar, ¿no? BBVA y otros bancos más, no locales, sino más internacionales, cuentan con estos servicios, ¿no? Y también hay una página dentro de Prom Perú. Herramientas financieras, búsquenlo, herramientas financieras Prom Perú, que también te dan opciones para que tú evalúes cuáles son las tasas y cuánto te cuesta, ¿no? El tema de los gastos que puedas incurrir al momento de exportar por primera vez, ¿no? Para que tú tengas que mitigar riesgo y para que te paguen lo correcto, ¿no? Ok, la parte de unitarización, ahí está un ejemplo. El producto, ahí está, ¿no? Envase primario, envase secundario. Embalaje primario, embalaje secundario, esquineros, y ahí está la famosa paleta, ¿no? Ahí está la paleta, ¿no? Ustedes buscan en internet y las medidas ya están estándares de las paletas. Y lo que ustedes tienen que calcular es el tamaño del container para que ustedes sepan cuántos productos entran en tu container. Porque imagínate, ¿no? Si voy a producir 10.000 y pones cualquier tamaño de las cajas sin tener en cuenta esa consideración, entonces, pues que tú entres, no entre prácticamente tu pedido, ¿no? Porque tú dices, bueno, en mi espacio yo calculo que sí entran. Entonces, las cajas. Pero tú tienes que evaluar el tamaño de la paleta y el tamaño del container para que tú adecues correctamente tu tamaño de tus cajas y puedan entrar todos tus productos. Tomar en cuenta siempre eso y es parte del plan logístico. Bueno, no vamos a entrar por un tema de tiempo a estas páginas, pero ahí están, se los dejo. Herramienta de cubicaje,
PromPerú tiene una herramienta de cubicaje para los que quieren exportar marítimo aéreo, donde ustedes pueden entrar y pueden medir, ¿no? Si yo tengo un empaque de tantas medidas, con tantas medidas de cajas, ¿cuántos productos entran en un container de tantas cantidades, ¿no? Entonces, ahí salen, ¿no? Y les puede ayudar bastante a obtener mayores luces de cuántas cajas entran en un container. Complementando un poquito de esto, si ustedes de repente dicen, Dani, yo tengo una. Podría tener una exportación, pero no pueden llenar un container completo, demasiado, ¿no? Entonces, ¿hay tipos de exportaciones? O sea, ¿puedo compartir mi container con otra persona? Sí, se llama exportación consolidada, ¿no? Entonces, hay dos tipos de exportaciones. La tradicional, que es la normal, tú adquieres todo tu container, por más que utilices la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, tu container para ti solo. Y la otra es la consolidada, ¿no? Obviamente que hay. Difieren los costos, pues, ¿no? Logísticos, obviamente, ¿no? Por un container la mitad te cobran menos, pues, ¿no? Que un container entero. Pero también tienes que evaluar riesgos. No sabes con quiénes te van a poner dentro de ese container. Y no sabes qué otra ruta pueden pasar si compartes container. De repente dices, bueno, mi producto va hasta Estados Unidos, pero tú no sabes de repente la mitad del container va a hacer una parada en Centroamérica. Y de repente si es un producto que es, de repente le afecta mucho las temperaturas. No sé, se puede derretir o le puede pasar algo por las altas temperaturas en Centroamérica y puede que llegue tu producto mal, pues, ¿no? A destino. Entonces, esas cosas tienen que siempre evaluarse. Entonces, tienen la herramienta de cubicaje para saber mayor información sobre el tamaño de sus empaques dentro de un container. Tener en cuenta siempre la utilización de embalajes rotulados y etiquetados según el mercado de destino, ¿no? Si tiene que ir su caja a boca arriba, boca abajo, si no le tiene que caer agua u otras características que tienen que poner, siempre tener en cuenta. El etiquetado no solamente del container, sino también, perdón, de la caja del producto, sino también de tu producto, tiene que ser un etiquetado de acuerdo al mercado, ¿no? Y las características que te piden, ¿no? Igual en PromPerú tenemos un área que se encarga de apoyar en eso, que es el área de calidad, igual les escribo el correo al final de la presentación, yo les puedo pasar el contacto si tienen alguna duda con respecto a esto. Entonces, pero siempre es bueno tener en cuenta esto, ¿no? El tema del envase primario, secundario, y el tema de los etiquetados, que son requisitos necesarios para poder exportar. Bueno, acá otras características, ¿no? Si es frágil, si va hacia arriba, proteger de la humedad, no apilar, ¿no? No que no le caiga eso directamente, no rodar, etcétera, ¿no? Entonces, etiquetados que tú tienes que poner dentro de tu caja, ¿no? Ok, vamos con el parte de proceso de gestión exportadora, ¿no? Costos en el país del exportador, ¿no? Entonces, hace un momento hablamos de los costos de producción, pero hay otros de elaborar tu producto. Pero si tú vas a exportar, tienes otros costos a que tienes que adicionarlo. Tienes, por ejemplo, certificados diversos, como el certificado de origen. Para Estados Unidos, Canadá y, si no me equivoco, es Corea del Sur, el certificado de origen es totalmente una declaración jurada y lo puedes descargar en la página de acuerdos comerciales, gratis. Descargas el acuerdo, lo llenas y eso lo presentas. Ni un sol te cuesta. Pero si tu certificado de origen de otro país es fuera de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, no sé, pues, Unión Europea o Canadá, no sé, otro país, ahí sí tú tienes que realizar un pago, ¿no? Lo puedes hacer a través de Buse, ¿no? De la plataforma Buse. O si no lo manejas, lo puedes hacer a través de una de las cámaras, ¿no? Cámara de Lima, ¿no? También te ayudan, te cobran 15 soles, si no me equivoco, te cobran por hacer ese procedimiento de certificado de origen. Pero ahí va, un costo más, ¿no? Certificados sanitarios, ¿no? Certificado de calidad, certificados orgánicos, tienes otros costos, implementas, permisos especiales, INRENA, Instituto Nacional de Cultura, entre otros. Documentación que necesitas, factura comercial, tu packing list, o sea, qué es lo que estás enviando, cuántas cantidades, tu certificado de origen siempre te va a pedir. Si tú no lo envías, quien te va a pedir obligatoriamente es el comprador, porque a través del certificado de origen el comprador lo que se hace es exonerar de los impuestos tributarios que él tiene que pagar de barreras arancelarias del destino. Entonces, el comprador siempre va a decir, ¿sabes qué? Pásame mi certificado de origen, el certificado de origen de tu producto, que tiene que ser 50% más del producto ha sido elaborado en país, ¿no? En el país que está exportando, y forma parte del acuerdo comercial. Entonces, ahí puede decir cero arancel, ¿no? O 1% de arancel, o de repente desgravamen anual, de repente características como se está implementando en el acuerdo comercial. Certificado de fitosanitario o sanitario, certificado de calidad y otros que te exija el comprador, ¿no?
o el cliente. Entonces, tener en cuenta esto. Dani, quiero exportar y quiero de repente llevar un producto hacia vía marítima. No, bueno, quiero llevarlo a Puerto Callao, Puerto, ¿no? Puerto acá del país. No conozco operadores logísticos, no te preocupes. Por ejemplo, Perú tiene un directorio logístico que ellos te brindan proveedores, donde hay proveedores de operadores logísticos locales, internacionales, agentes de aduanas, estibas, carga, etcétera. Entonces, pueden entrar a la página del directorio logístico, ahí está en link, igual en la presentación lo van a ver, y ustedes buscan, y ahí pueden ustedes cotizar, ¿no? Que es una de las formas más prácticas, no es creerle al ponente, sino, ¿cuál es la forma más práctica? Ahí ya tengo a la persona, lo llamo, ¿no? A la empresa, ¿y cuánto me cobras por hacer este servicio? ¿No? Entonces, esa es la forma más práctica, ustedes pueden encontrar información, más real y más directa. Entonces, muy recomendado. Muy recomendado, para que ustedes puedan tener mayor información sobre sus operadores logísticos, estibas, cargas, y puedan cotizar, ¿no? A través de esta plataforma, bueno, y antes de pasar el ejemplo que yo quería contarles, también pueden exportar por Exporta Fácil. O sea, las formas tradicionales, obviamente, ¿no? Puerto, por puerto, ¿no? Puerto de Callao, Paita o vía aérea, ¿no? Pero hay otra forma de exportar, sí, ¿no? Puedes exportar por DHL, que tiene un costo, obviamente, y también puedes exportar por Exporta Fácil, que es un servicio de reposo, ¿no? Ahí te dicen las características. Ustedes pueden entrar a internet y pueden buscar Exporta Fácil, es un servicio de reposo, ahí te dice, ¿no? Puedes exportar mercancías con un valor de hasta $7.500. Cada exportación podrá contener varios paquetes que no superen los 30 kilos cada uno. Y el empresario puede realizar todos los envíos que le sean necesarios para concretar sus ventas en destino. ¿Qué significa? Si yo tuviera que repartir, no sé, pues, en 10 cajas mi envío, lo hago en 10 cajas, ¿no? $7.500, $7.500, $7.500, $7.500 en cada caja, ¿no? Máximo 30 kilos. Entonces, bueno, es otra forma. Obviamente, como un servicio del Estado, puede ser un poco más lento, tiene sus características, pero hay empresas que lo utilizan. Ahora, obviamente es un poco más lento, un poco menos costoso, pero algunas empresas les funciona especialmente para prendas que no tienen o productos que no tienen mucho peso y tienen mucho valor, ¿no? Un zapato puede pesar de repente 500 gramos, ¿no? Y puedes venderlo, no sé, pues, digamos, $100, $75, entonces te sale a cuenta, ¿no? Otros productos, no sé, pues, joyerías, temas de oro y cosas así también podría ser, ¿no? Entonces, otra forma de tener otra opción de exportación. Ok, ahora vamos a la parte del proceso de distribución física según las ICOTAX. Entonces, hace un rato les comenté de que tú puedes comprar logístico y podrías ver si quieres a puerto destino, si quieres solamente que te lo lleve a puertos de Callao, etcétera. Entonces, pero para eso tú tienes que definir bien tus términos comerciales o tus ICOTRAS, ¿no? Los ICOTRAS son un conjunto de términos y reglas que establecen las condiciones de compra y venta internacionales. El propósito es facilitar el comercio exitoso y la integración del contrato de compra-venta internacional, ¿no? Acá ahí tenemos dos tipos de transporte, multimodal, marítimo, ¿no? Y el significado, ¿no? Ahí están los grupos, ¿no? EFC, CD, DFF y C, ¿no? Tienes los ICOTRAS SWOR, FCA, CPT, CIF, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF, ¿no? Entonces cada uno tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, SWOR significa que tú simplemente produces, lo dejas en tu fábrica y el comprador, el importador, va a tu fábrica y te lo lleva. Entrega en fábrica, ¿no? Simplemente lo tienes ya empaquetado, listo para que lo recojan. FCA, franco transportista, o sea, tú lo subes al transporte, transporte y seguro pago hasta, ¿no? Entrega en terminal, entrega en lugar, entrega en derechos pagos, luego viene FAS, franco a costado de buque, ¿no? Que es no lo subes, sino cubres con todo el proceso, pero lo dejas a costado del buque y a otros se encarga, un estiba se encarga de subirlo, o el más conocido, free of board, ¿no? Que es franco a bordo, ¿no? FOB, ¿no? Inclusive las exportaciones peruanas siempre se miden en FOB. O sea, y la mayoría de exportadores lo que hacen es
Tienen dos formas, ¿no? O sea, hacen el FOB o utilizan el S-Word, pero en algunos ya casi no se evalúa mucho el S-Word, ¿no? Y prefieren hacerlo por FOB, ¿no? Que es lo más tradicional, ¿no? Contratas un operador logístico, pagas todos los fletes habidos y por haber, la carga de tu producto a ese operador logístico, al container, la descarga en destino, todo el proceso del pago, si te mantienen tu producto en los contenedores de aduanas, el pago por mantenerlos, ¿no? Y el movilizarlo dentro de aduanas hasta ponerlo encima del barco, ¿no? Todo eso incluye FOB. Y Dani, ¿me da un beneficio eso? Claro, tienes mayor gestión, puedes cobrar más por eso, ¿no? Por mayor gestión, tú puedes cobrar un poco más, porque tú le estás ayudando al importador a que tenga menos gestión, menos carga, ¿no? En cambio, si tú haces ese work, que es lo más simple, obviamente le vas a tener que cobrar un fee menor. No solamente por los costos que adquiere el tema de acá, ¿no? Que tienes que pagar el agente de aduana, el operador logístico, si se mantiene tu container dentro de aduanas, en almacenamiento, etcétera, tiene otros costos que tú estás añadiendo, pero también añades una fracción, la gestión que estás haciendo. CFR, costo y flete, ¿qué significa? Que tú ya pagas no solamente el que lo aborden, sino también que tú pagas el costo de envío y el flete, ¿no? Y por último, el CIF, que ya es costo, seguro y flete, ¿no? O sea, incluye no solamente el costo de envío, el flete, que lo haya subido y todos los demás gastos anteriores, sino también incluye el seguro, ¿no? Que también es importante tomar en cuenta. Y acá tenemos un poquito, una presentación más amena, ¿no? De cada uno, ¿no? ¿Qué incluye y qué están tomando en cuenta, ¿no? Si costo, seguro, entrega, mis riesgos, ¿no? Y acá tú pueden ver FOB, ¿no? Ya adentro del barco, ¿no? FAS, ahí arribita, ¿no? Antes de que lo pongas en el barco, ¿no? Etcétera. Entonces, la recomendación. Si usted es un primer exportador y quieres aprender, comenzaría con S-Word, pero luego lo que pasaría es pasar todo este proceso para llegar a FOB, ¿no? Hasta que lo incluyen. ¿Por qué? Obviamente hay costos que tú tienes que asumir y que lo cobras a tu comprador, pero también hay gestión administrativa que tú estás haciendo que tú puedes cobrar por hacerlo. Entonces, digamos un 15% más, un 10% más, ¿no? Puede ser fácilmente, que también es ganancia por gestionar todo esto, ¿no? Porque toda esta parte no se lo está asumiendo el comprador, se lo estás asumiendo tú. Obviamente también asumas el riesgo. Y mientras que tú estás en S-Word, si tú dices, bueno, no tengo fábrica, no me arriesgo nada. Entonces, quien asume todo el riesgo que le pueda pasar X cosas por en el camino es el comprador, ¿no? Entonces, va a depender bastante del riesgo. Y Dani, si quisiera llegar hasta acá, hasta la tienda, ¿no? Ya DDP, ¿no? Prácticamente, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Obviamente, no solamente asumes todo el riesgo y los costos, sino también tendrías que conocer el mercado destino, conocer los operadores ahí en el mercado. Entonces, eso sí es un poco más complejo porque tú no vives allá, a menos que tengas un local, un agente allá, que es manejable, pero si no, no. Entonces, mucho más riesgo, mucho más difícil que llegue tu producto destino, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, tener en cuenta eso siempre al momento de evaluar su Incoterms. Bueno, en el 2020 hubo un cambio, ¿no? Para el 2020 habrán cambios en los Incoterms, bueno, ya se dieron. Ya no encontramos en las Incoterms de 2020 lo que es S-Word y DDP por tener errores de contrato y por el no cumplimiento del mismo, respectivamente, ¿no? Entonces, y hay personas que no lo utilizan mucho, ¿no? El DPP y el S-Word, y simplemente a veces uno dice, estoy exportando, pero me compran en mi local, ya no sé, eso queda como que me en duda, ¿no? ¿Cómo sabes si realmente ese producto que te compró ese importador no se queda en local, lo vende ahí y se va al extranjero? No lo puedes validar. Entonces, es por eso que también ya han comenzado en la versión de 2020 quitarlos, ¿no? Pero no significa que no lo puedas utilizar, que es lo curioso de los Incoterms. Los Incoterms pasados tú lo puedes seguir utilizando. El tema es que para esta versión de 2020 no está incluido. Pero si tú tuvieras un contrato con S-Word, normal, sigue utilizándolo, ¿no? Solamente que para esta versión 2020 no están considerados, ¿no? Ok, me hubiese gustado tener el tiempo para poner este reporte para que ustedes puedan ver un poquito más, pero ya lo van a ver ustedes a detalle. Este es un reporte que elaboré, como les comenté, soy Data Science, científico de datos, y elaboro reportes para PromPerú. Y este es un reporte sobre las exportaciones peruanas desde 2016 hasta la fecha, hasta 2023, noviembre. Entonces, acá igual, cuando ustedes entren en la presentación,
ahí está el link, lo copian y lo pegan en su buscador y van a poder desarrollar, ¿no? Es dinámico, que significa que ustedes van haciendo los filtros y va cambiando todo, ¿no? Por un tema de tiempo no voy a poder explicarles, pero espero que ustedes puedan navegarlo, ¿no? Rutas Marítimas, otra plataforma del área de facilitación de PROM Perú, donde ustedes pueden evaluar si ustedes desean hacer su exportación de DP o ya destino. Entonces, acá pueden encontrar los costos y fletes de los navíos, horas y salidas, día de transporte, etc. También les puede servir, si no es que van a exportar de DP o destino, de pronto tú tienes un comprador y te dices, ¿sabes qué? Quiero un pedido ya. ¿En cuánto tiempo me lo puedes tener? ¿No? Porque yo tengo que tenerlo aquí tal fecha. Entonces tú dices, ah, mira, si lo tienen que tener tal fecha, mi producción es tantos días, pero voy a rutas marítimas y veo cuántos días le puede demorar llegar hasta allá, hasta Estados Unidos, digamos que unos 30, 45 días, allá, entonces más 30, 45 días hasta tal lugar, ciudad de Estados Unidos. Entonces ya tengo mi tiempo, me va a servir para planificación. Entonces siempre rutas marítimas es para planificación, también costos de los navíos que te cobran, ¿no? Por flete, por costos de envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra plataforma, rutas marítimas. Rutas aéreas, lo mismo, solamente que para la parte aérea, ¿no? Acá ejemplo de Incoterms, ¿no? Considerando los costos, por ejemplo, costo gasto unitario y costo gasto en dólares y en soles, ¿no? Ahí están la fabricación, empaque de especial, etiquetado, embalaje, gastos de promoción internacional, certificado de origen, otros documentos según producto, llenado de contenedor. Utilidad, ¿no? Y ese va mi utilidad. Y ahí va mi SWOR, ¿no? Mi precio SWOR. O sea, si yo solamente lo dejo en mi fábrica, hasta ahí ya en precio SWOR por unidad. Luego, si tengo que enviarlo hasta FAS o FOT, y va aumentando, ¿no? Transporte interno, seguro interno, comisión de agente de aduanas, almacenaje, manejo de carga, uso de puerto, FAS, ahí llego mi FAS, y estiba, ahí está, y FOT, ¿no? 80 soles y aproximadamente $24.84 por unidad. Para 120 unidades estos de mango, ¿no? Si no me equivoco, es de mango. Entonces, así también ustedes tienen que tener punto a punto cómo van añadiendo sus costos y sus gastos, ¿no? Ejemplo de un Incoterms. Esto yo quise exportar un tiempo sal de maras a Suiza. Y miren todos los costos que incluye, ¿no? Por vía aérea, porque no había vía marítima para allá. Entonces, 10 kilos de sal de maras, mira, solamente 10 kilos, ¿eh? $234 el flete, vía aérea, ¿no? Sin contar estos gastos. Aproximadamente creo que me salen como $40. ¿Cuánto saldría? Estos son como unos 274, 364, 300, como 370, como $37 por kilo. Y mi producto lo iba a vender a $10 cada kilo. Entonces no me salía a cuenta. Entonces, cosas a evaluar, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene utilizar esa forma de exportación? Yo lo vi, obviamente no me convenía, ¿no? Y no iba a pagar más de lo que cuesta el producto. Entonces, por eso les decía anteriormente, a veces la mejor forma de tener esos detalles de los costos es llamando, consultando, escribiendo, preguntando costos. Bueno, yo le había comentado territorios logísticos, ahí está para que ustedes puedan consultar si tienen alguna duda sobre algún operador, ¿no? Para que puedan apoyarlos. Hay también una plataforma que es herramientas logísticas donde está integrado todo, por si tienen las dudas de lo que les expliqué anteriormente, ahí lo pueden encontrar. Ok, vamos a la parte de retos financieros y luego vamos a la parte de el GAN, el plan de acción, que creo que sí lo podemos acabar en unos 10 minutos o 15 minutos para poder ir a la ronda de preguntas. Ok, entonces, para la parte financiera tenemos que tomar los ratios, datos sobre estados financieros, proyecciones y evaluaciones financieras, ¿no? Y las premisas son que tú tienes que tener información sobre tu tasa impositiva. Actualmente el impuesto a la renta en el Perú es 30%, ¿no? Para impuestos a las ganancias, ¿no? Identificar el tipo de impuesto que tú tienes según tu actividad. Ingresos financieros, si existen algunos ingresos durante los años por decisiones por parte de la empresa en la realización de actividades en entorno financiero que le generen utilidades. Y otros ingresos como actividades terceras, ¿no? Que se puedan realizar y puedes tener mayor rentabilidad fuera del core business de la empresa, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta al momento de hacer tu flujo de caja y evaluar tu tema financiero. Ok, para tener indicadores y los ratios, tú tienes que tener en cuenta en la parte de proyección financiera tu balance general. Bueno, el balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Toda empresa tiene activo, pasivo, patrimonio. Toda empresa tiene balance general.
¿Qué son los activos? Todo lo que te genera ingresos, ¿no? Por ejemplo, ¿mi maquinaria es un activo? Sí, pero no me genera ingresos. ¿Cómo me genera ingresos? Si lo vendes, te genera ingresos. Solamente que es un activo no corriente, ¿no? Pero hay activos corrientes, Dani. Sí, hay activos corrientes. Entonces, dentro de los activos hay activos corrientes y no corrientes, ¿no? No corrientes, lo que no te genera ingresos rápidamente. Tu maquinaria, tu local, lo puedes vender si tú tienes una planta, ¿no? Y activos corrientes, tus productos mismos que tú los vendes, ¿no? Entonces, esos son tus activos corrientes. ¿Puedes tener otro tipo de activos? Sí, financieros, etc. Pasivos, todo lo que te genera deuda. Pago a proveedores, ¿no? Pago de préstamos, pasivos. Y Dani, ¿qué es capital? Todo tu patrimonio, ¿no? Todo lo que genera ganancias acumuladas de años a años, tu patrimonio, ese es tu pasivo. Entonces, la regla de oro en la parte financiera es, dice que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Entonces, ahí está. Usualmente, tus activos, puedes fragmentarlos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que tú puedes tener tu tema financiero, tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero, para mi próximo año, no voy a trabajar mucho con mi capital propio de mis ganancias anteriores, sino voy a endeudarme, ¿no? Mayor pasivo, menor capital. Entonces, ahí vamos a verlo más adelante en la estructura de balance general. Pero ese es un balance general típico, ¿no? Activo, pasivo y capital. Ok, balance general, modelo de financiamiento, ¿no? Justamente lo que les comenté ahorita. Entonces, tus activos siempre van a ser tus activos, te generan ingresos. Pero tus pasivos y tu capital o tu patrimonio puede diferenciarse. Tú puedes decir el próximo año, voy a endeudarme la mitad y la mitad va a ser mi propio capital, ¿no? De mis ahorros, de lo que junté el año pasado. Ya, con eso genero mis ingresos. De repente no, ¿sabes qué, Dani? No, un porcentaje voy a prestarme dinero al banco y otro porcentaje va a ser todo mi capital. No, ahí está, la segunda imagen. Y la tercera imagen, no, ¿sabes qué, Dani? Voy a endeudarme porque en mi capital no tengo mucho capital este año, entonces pero tengo que cumplir con ese pedido, voy a endeudarme más, mayor pasivo. Entonces ahí pueden ver, ¿no? En el tercer gráfico, mayor pasivo, menor capital y el activo para cumplir ese requerimiento. Sé que es un poco engorroso esa parte, pero igual, como les comenté al inicio, sería bueno siempre que puedan tener un contador, alguien de economía, alguien de finanzas, para que los pueda apoyar a tener más luces, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que ustedes sean, van a tener esta distribución de balance general. Pero, ¿cuál es el detalle de esto? Mi recomendación, como bueno, ya con la experiencia que tengo, es que cuando tú te endeudas en el banco, eso te genera un escudo fiscal que te permite no pagar menos impuestos. Mientras que si tú lo haces con tu propio capital o te asocias con un tercero, ¿sabes qué? Juanicito, tengo este proyecto, ¿quieres asociarte conmigo? Ya, normal, nos asociamos a medias. Eso no genera gasto y es un egreso neto, no genera este escudo fiscal. Entonces, no te disminuye la cantidad de impuestos. Entonces, siempre evalúen el tema de que si hacen un préstamo, considerar de que eso sí genera un escudo fiscal y te permite pagar menos impuestos, ¿no? A diferencia de que tú te asocies con un tercero. Entonces, siempre tener en cuenta el tema de esto en el balance general. Y bueno, acá hay un balance general de una empresa, de ahí lo revisamos luego a detalle, pero como les comenté, activos, caja, bancos, ¿no? O sea, tu dinero que tú tienes, tus clientes, ¿no? Existencias, tu material, tus clientes que ya te están pagando, ¿no? Por tu producto, existencia en lo que tú tienes en tu, ya tú tienes tu producto elaborado, pero está almacenado, cargas diferidas, ¿no? Esos activos corrientes, les explicas un ratito. Y activos no corrientes, tu maquinaria, tu local, ¿no? Lo que tú puedas vender, pero muy a largo plazo, mediano plazo, ¿no? Luego están los pasivos, bancos, o sea, pagos a bancos por tus préstamos, ¿no? A proveedores, ¿no? Tus impuestos también son unos pasivos, pagos a bancos a largo plazo, ¿no? Y patrimonio, ¿no? Capital social, lo que tú has ahorrado estos años, capital adicional si alguien se adhiere a tu empresa, utilidades acumuladas en los años anteriores. Entonces, todo eso te genera, ahí está tu balance general, ahí es un ejemplo, ¿no? Y según eso también tú puedes ver, a evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de empresa tienes? Luego de que tú tienes tu balance general, tú tienes que tener en claro que es un estado de ganancias y pérdidas, que básicamente lo que te busca ver es si tú tienes utilidad al fin del año, si tienes ganancias o no tienes ganancias, que es lo más importante. Entonces, estado de ganancias y pérdidas evalúa tus ventas, ¿no? ¿Cuánto vendo? Ya, esto es lo que vendo. ¿Cuáles son los costos de esas ventas? ¿No? Todos los costos que hemos visto anteriormente, costos indirectos, directos, variables, ¿no? Todo eso, vaino, costos de fabricación de mi producto. Eso, el restado de eso te da tu utilidad bruta. Ah, ya, esto tengo luego de gastar, cubrir todos mis costos de fabricación y mi utilidad bruta. Pero aparte tú tienes gastos administrativos y gastos de ventas.
Restamos eso también. Restamos gastos administrativos y gastos de ventas, ¿no? ¿Y qué te da? Utilidad operativa. No sé si es tu utilidad operativa. Luego, Dani, tengo un préstamo. Tengo que pagar al banco. ¿Qué te da eso? Un gasto financiero. Restas tus gastos financieros. Y luego tú tienes utilidad antes de impuestos. Y luego que ya te restaste todos tus gastos, tus costos, tus deudas financieras, todo eso, recién tú puedes restar tu impuesto a la renta, ¿no? Que en este caso, bueno, 30%, ¿no? Un impuesto a la renta de una empresa por ganancias. ¿Y eso qué te da al final? Tu utilidad neta. Entonces, al final de las operaciones de todo, deuda, tus costos, gastos, todo, te da tu utilidad neta. Realmente después que tú miras, ¿has vendido cuánto? ¿9 millones? Mira, has vendido 9 millones según este ejemplo, pero ¿cuánto tienes al final de utilidad neta? 145 mil soles, ¿no? Sin menos del 10%, casi, bueno, menos del 10%, pues, ¿no? Definitivamente. 0.1%, 1%, ahí está. 1.51%. Esa es tu utilidad neta. Entonces, te sirve bastante para evaluar si realmente te conviene el negocio o no, ¿no? ¿Cierto? Sigamos. Entonces, ya tú tienes claro tu balance general y tu estado de ganancia y pérdida, comienzas a hacer ratios de liquidez, que si tienes liquidez, o sea, si tienes dinero, cuánto tiempo de existencias tengo mi material, ¿no? Si lo estoy vendiendo rápido, no lo estoy vendiendo rápido, cuánto tiempo me demoro a pagar a mis proveedores, ¿no? Etcétera. ¿Cuánto tiempo me demoro en cobrar? Entonces, comienzas a hacer los ratios que te sirven para que tú evalúes cómo está tu empresa y cómo ha ido año a año. Recomendación, hazlo anual o semestral, ¿no? Para que tú vayas viendo cómo está tu empresa en estos ratios, ¿no? Que son siempre importantes y los bancos también evalúan antes de préstamos. Bueno, hay otros ratios, ¿no? De solvencia, rentabilidad, hay esos ratios que ustedes también lo pueden evaluar, ¿no? Que la empresa es solvente, no es solvente, qué tan rentable es la empresa también, etcétera. Entonces, acá no, por el tiempo no se podría desarrollar. Pero ahí están los ratios que les recomiendo puedan evaluarlos, ¿no? Y tener en cuenta una vez que ustedes tengan su balance general y su ganancia y pérdidas. Ok, entonces se hace a través de toda esta información una proyección financiera, precios según Sicoterms, ¿no? Acá está, ¿no? Fabricación, utilidad, empaque, todos los gastos, ahí viene el SWOR, luego viene todo el tema de los gastos para llegar a FAS, luego el FOB, CFR y el CIF, ¿no? Y tienes todos tus costos y gastos que tú tienes que evaluar para llegar a tu proyección financiera. Entonces, aparte de eso que tú tienes que tener en cuenta para hacer una proyección, o sea, tú puedes tener a la fecha, ¿no? O sea, que Dani, hoy día mis ingresos son tantos, mis costos son tantos, si quiero exportar gasto tanto, 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 resto todo, tengo mi utilidad, ¿no? Pero, ¿qué más necesitas para elaborar una proyección? Necesitas tener la tasa de inflación, por si de repente tienes que aumentar los precios de tus insumos, proyección de la cantidad vendida. ¿No? Digamos, tú piensas exportar hoy día, pero mañana no vas a, el próximo año no vas a exportar lo mismo. De repente aumentas en 2-3%, ¿no? Tasa promedio del PIB por persona del mercado destino, tasa de crecimiento según edad, tasa de crecimiento del sector, entre otras. O sea, tú puedes tener varias tasas que te permiten decir, ¿sabes qué? Yo creo que mis ventas van a aumentar año 5% cada año o 3% cada año. Puede ser porque hay mayor demanda año a año y encontrar una tasa promedio de crecimiento de demanda del producto. O de repente hay mayores consumidores, o de repente, no sé, si exporto prendas de bebé, hay mayor, la tasa de natalidad está aumentando 3-7% anual, entonces yo sumo eso. Otra característica de impuesto y la tasa de descuento, costo de oportunidad o la UAP. Ahí está el flujo de caja que uno tiene que elaborar. Para los 5 años, mi recomendación es hacerte un flujo de caja de 5 años. Anteriormente se elaboraba 10 años cuando la economía era muy estable, pero hoy día tú sabes que puede pasar todo, ¿no? Una pandemia, una guerra, y te malogra todo, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un flujo de caja reducido, ¿no? Acá tienes los conceptos, ¿no? Ventas, ¿no? Salidas de caja, materiales directos, mano de obra, costos indirectos, gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, impuestos sobre la renta, compras de activos fijos, devolución de depreciación, préstamo recibido, inversión propia, amortización, etcétera. Entonces, toda esa operación te da un flujo de caja que te permite hacer año a año, ¿no? Y la proyección, según inflación, según el tema del crecimiento de la demanda del mercado, ¿no? Vas a poder proyectarlo año a año. Tiene que tener un respaldo, ¿no? No es que tú dices, ¿sabes qué? Mañana voy a crecer 5%, el próximo 10%. ¿Y eso cómo lo respaldas? Tienes que tener un plan estratégico que te diga por qué lo vas a hacer así, o una estadística que te valide que realmente así va a crecer el mercado. Porque si no, puro gas, ¿no? No te va a servir de nada. Ok, entonces una vez que tú tienes armado tu flujo de caja, la anterior gráfica,
asumiendo año cero tu producción, tus gastos, costos, tus gastos y costos, restando, ¿no? Impuestos, pago de préstamos, etcétera. Los demás pagos que tú tienes que adquirir para la exportación, luego las proyecciones año a año. Entonces tú vas a tener toda esta información llena. Entonces vas a tener un flujo de caja que te va a permitir hacer dos ratios importantes al momento de evaluar un proyecto. Bank y TIR, valor actual neto, que significa que todo tu flujo de caja en los futuros años que tú vas a ganar te lo traes a presente, hoy día. Y tu TIR, tu tasa de interés de retorno, que tiene que ser mayor de tu costo de oportunidad de capital. ¿Qué significa esto? Que tu tasa de interés de retorno, que es una tasa de ganancia, por así decirlo, de tu proyecto, tiene que ser mayor a que si yo, por ejemplo, no sé, me comparo con un banco. ¿El banco ahorita cuánto me está pagando? ¿10% tal vez? No sé, 7% por ahí. Entonces, si digo, bueno, ¿cuál tengo mi opción? ¿Me voy a invertir mi capital para ganar ese proyecto? O versus al banco, que puede ser 7%, ¿no? Entonces, lo evalúo, ¿no? Con banco. Entonces, mi tasa de rentabilidad me tiene que ser mayor al 7%. Si no, no me esfuerzo nada, no me sacrifico por nada, no me preocupo nada, lo dejo en el banco. Entonces, es por eso que hay dos indicadores. Entonces, el BAN y el TIR. Y esta es cómo se calcula el BAN, ¿no? En Excel es fácil de calcularlo. Aquí, bueno, lo tienes manualmente, ¿no? Flujo cero menos el flujo cero, que es la inversión del capital, todo obviamente va a ser negativo. Flujo 1, entre 1 sobre la tasa, que es el costo de oportunidad de capital. Flujo 2, entre 1 sobre la tasa elevado al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? El costo de oportunidad de capital es lo que les mencioné. Si de repente ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a evaluar contra el respecto al banco, 7%. ¿Hay otra forma de evaluar el WACC? Sí, hay fórmulas y fórmulas y metodologías y metodologías, pero la forma más práctica que yo les recomendaría sería evaluar versus otro proyecto. Si te ofrecen otro proyecto y te dicen, ¿sabes qué? No, este proyecto te da 10% si tú pones 100 mil dólares. ¿Y mi proyecto cuánto me da? No, entonces evalúa el banco ese 10% y te va a salir un cálculo. Si el banco te sale mayor a cero, el proyecto es rentable y es viable. Si es menor a cero, 200, ¿no? Chao proyecto, no va, no es viable. Y bueno, acá hay otra forma de medir el WACC, que es costo de los fondos propios, deuda de financiamiento, la deuda financiera, tasas impositivas, es todo un cálculo que se hace, que lo recomendaría en caso extremo si no tiene mucha idea de cómo poder comparar, pero mi recomendación es, personalmente, es que vean eso, ¿no? Que lo comparen con otro proyecto y utilicen esa tasa para poder calcular el banco. O en todo caso, en el peor de los casos, también hay páginas en internet que dicen rentabilidad por proyecto, ¿no? Hay un investigador que es estadounidense, que es de la India, si no me equivoco, pero enseña en la Universidad de Estados Unidos, de Modern, se llama, si no me equivoco, y entonces él tiene una página donde publica todos los ratios, costo de aporte capital por línea de negocio, ¿no? Entonces, es otra forma de evaluarlo. Y luego se calcula el TIR, que simplemente es el BAN igual a cero. Y si el TIR te sale mayor al costo de oportunidad de capital, digamos que es el 7% y te sale el TIR 15%, el proyecto es viable. Si es igual, te es indiferente. Prefiero poner el banco o hacer mi proyecto. Si es menor a cero, no va. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de flujo de caja. Está un poquito desordenado, pero por ejemplo, ahí pueden ver el año 0, 124 mil. Año 1, 15 mil, 13 mil, 15 mil. Luego viene 516 mil. 13.000 y así sucesivamente, ¿no? Se calcula con un costo por tener 12% y me sale BAN 28.000, ¿no? Ahí está el BAN, 28.278. No, y una TIR para este flujo del 15%. ¿La TIR es mayor al costo por tener capital? Sí, entonces va el proyecto. ¿El BAN es mayor a cero? Sí, entonces digo que sí va el proyecto. Pero este flujo de caja es con capital propio, sin financiamiento. ¿Pero qué pasa si lo utilizas financiamiento? Miran cómo mejora. De 28.000 pasó a 42.000 el BAN y el TIR de 15 pasó a 21. Dani, ¿y eso por qué? Porque el préstamo te genera un escudo fiscal. Pagas menos impuestos y esos impuestos que no pagas se vuelven ganancias, ¿no? Y ahí está. Entonces, cálculo, ¿no? Simplemente pura matemática, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Prestarme y endeudarme y cumplir y pagar? Sí. ¿Que con capital propio? Sí, por un tema del escudo fiscal. Ahí está, cálculo, ¿no? Casi un poquito más del 50%, ¿no? En ganancias y también el TIR se vuelve más aceptable. Ok, entonces para la parte financiera, tener en cuenta que tú puedes proyectar para un escenario pesimista, probable y optimista. Pesimista es que tu tasa de ventas sea pobre, ¿no? 1%, 2%, probable de repente 5%. Optimista, no sé, pues consigues hartos clientes, 10, 15, 20% anual, ¿no? Eso va a depender bastante de los escenarios que tú evalúes para las proyecciones, ¿eh? De las ventas. Requerimientos financieros, o sea, si tú quieres hacer un préstamo, ¿qué es lo que te van a pedir?
Es lo que te van a decir, oye, ¿en qué vas a invertir tu dinero? ¿En activos? ¿Qué activos? ¿No? ¿En capital de trabajo? ¿En activos? ¿En qué vas a invertir el dinero que te voy a prestar? ¿Qué tipo de institución financiera y el tipo de financiamiento? Si va a ser factoring, leasing, financiero, ¿no? Si de pronto tú tienes un cliente que ya te vendió una factura, ya tienes una factura, de esa factura que le mencioné al inicio, vas a un banco, ¿sabes qué banco? Mira, tengo un cliente, ya tengo la factura. No. Te vendo la factura, tú me la compras, a cambio me das capital. Ya, entonces es otra forma de conseguir dinero. ¿Cómo vas a pagar la deuda? Otra cosa, ¿no? Si va a ser a cuota, periodo, amortización y la tasa de costo efectivo anual. Cosas a tomar en cuenta. Requerir, este es un caso de un banco, que es lo que te requiere para un préstamo, ¿no? Bueno, y una solicitud de préstamo, debidamente llenada y firmada, documento de identidad, certificado de vigencia de poderes, balance y situación de estado de ganancia y pérdida, lo que le comenté hace un rato. Si hasta ahorita no tienen un balance y estado de ganancia y pérdida, tienen que hacerlo sí o sí. Declaración jurada, seis últimos de pagos de IGB, flujo de caja proyectado. Miren, lo que les mencioné hace un rato, si quieren un préstamo, flujo de caja proyectado. Declaración confidencial de patrimonio y balance de apertura de los dos últimos años. Entonces, ¿tienen que hacer su balance general, estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja? Sí. Si quieren un préstamo y quieren realizar la exportación, sí es necesario. Por último, y para terminar la presentación, y gracias por su tiempo y su paciencia, sé que es un tema un poco engorroso, pero espero haber sido un poco claro en los temas que se está dictando. Siempre es bueno tener un plan de acción, y para eso les recomendaría hacer un GAM, ¿no? Un diagrama de GAM, que les va a explicar paso a paso en qué fecha tienen que hacer cada cosa. Y puedan tener ordenado y con fecha y saber. A tal fecha tengo que hacer tal cosa, a tal fecha tengo que hacer tal otro. No sé, si tú tienes fecha planificada, tú lo puedes hacer. Entonces, siempre es bueno tener ese plan de acción, ¿no? De repente, participar en una rueda de negocios, ya, ¿cuándo es? Tal fecha. Ah, ya, pero para eso tengo que tener, ¿qué? Tengo que hacer, tener mis productos para dar muestras. Ya, tengo que preparar mis muestras, tal fecha, ¿no? Tú lo vas organizando y presentando en un diagrama de Gantt. Y si eres un poco más tecnológico, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial que está de moda, ustedes pueden utilizar una plataforma que se llama Notion. Notion también te permite hacer proyectos y te lanzan los GAN de frente. Tú pones las fechas, nomás, las fechas, los días, todo, y pones cronograma y te lanzan las fechas, ¿no? Encima, inclusive, si ya tú pones todas las fechas, todo, tú haces, tiene inteligencia artificial, tú le puedes preguntar, hazme un resumen de mi GAN de tal fecha, ¿no? De tal duda, ¿no? Para cumplir tal proyecto, ¿cuántos días tengo que hacer, ¿no? O sea, tiene inteligencia artificial incluida. Entonces, otra forma de que se pueden recibir apoyo es a través de Notion, es una plataforma de proyectos, es como si fuera tu oficina personal, pero en tu computadora. Entonces, se los recomiendo. Listo, muchas gracias por su tiempo, perdón por los 3 minutos que ya me pasé de la ponencia. Si tienen algunas consultas o dudas, estamos para atenderlos. Gracias, Dani. Gracias por la presentación y toda la información que nos has brindado el día de hoy en esta segunda parte. Sí, tenemos algunas consultas, había bastante interacción con el público en el chat. Tenemos la primera consulta de Inés. Nos indica, ¿cuál es la tasa máxima que recomiendas para endeudamiento? Ah, te refieres a un préstamo, imagino que se referiría a un préstamo de endeudamiento. Bueno, va a depender bastante del banco, ¿no? O sea, yo lo que recomendaría es todo lo contrario, ¿no? ¿Con quién me presta a una menor tasa de endeudamiento, ¿no? O sea, a un menor pago, si eso se refiere a eso. Si se refiere al balance de activo, pasivo y patrimonio, eso va a depender de bastante si cuando hagas tu flujo de caja. ¿Qué tanto puedes pagar tu deuda, ¿no? Puede ser que tú digas, bueno, me voy a endeudar al 90%, ¿no? Y tú dices, ya, ok, voy a endeudarme al 90%, pero resulta que tu flujo de caja no te da, te falta dinero para pagar tu cuota mensual de tu préstamo, si lo has hecho mensual, ¿no? Entonces, ahí siempre tienes que evaluar si cubres esa cuota y te tienes algo de liquidez. También te va a servir tu ratio de liquidez para saber si te quedas con liquidez, porque es una empresa. Para innovar, invertir en otras cosas, tienes que tener algo de liquidez. Entonces, mira, lo que recomendaría un 50% a un 70% máximo, ¿no? Más de eso no. Entonces, entre 50 y 70% sería la tasa de endeudamiento que recomendaría para que tú puedas manejar y estar a flote y tener liquidez. De acuerdo, gracias Dani. La siguiente consulta de igual manera viene por parte de Inés. Nos menciona lo siguiente. ¿Es necesario estar constituido para exportar y tener ventas históricas? Y si es así, ¿ventas históricas de cuánto tiempo se debería tener?
Sí, para los bancos, mínimo, bueno, vieron la información, es a los 2 años, de ventas históricas, ¿no? Locales, ¿no? Para exportar, para participar en unos programas, sí te van a pedir. Puede ser que de repente tú no tengas muchas ventas locales o tu comprador te diga, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Me ha parecido interesante tu producto y no, de repente no te diga, o sea, si has tenido muchas ventas locales de muchos años, de repente del último año, ¿no? Va a depender bastante del tipo de cliente con quien trabajes realmente. Eso es para un tema de la exportación, ¿no? Para el tema de financiamiento, ellos sí, de hecho te van a pedir que presentes todos los documentos habidos y por haber para que demuestre que tu empresa sí ha tenido ventas, ¿no? Y para que ellos estén seguros de que tú le vas a devolver dinero. Para tu comprador, no necesariamente. Inclusive hay casos de empresas que han tenido contacto con compradores. Por plataformas como Instagram, ¿no? Han visto sus productos y han recibido pedidos. Entonces, no hubo mucho más allá del, oye, ya vendes, ¿no? Ya tienes años vendiendo. Pero seguramente eso sí generaría confianza, ¿no? Si tú le dices, sabes que tengo mi cartera de ya de clientes, tengo más de 2 años vendiendo a nivel local, y entonces ya generaría más confianza. Pero no hay una regla fija de si tengas que tener años de experiencia, ¿no? Puedes tener un año. Y creo que eso sería suficiente, ¿no? Bien. Otra consulta a cargo de Carlos Castro nos menciona, ¿hay alguna plantilla para trabajar todo el plan de exportación? Sí, sí existe una plantilla. Por favor, escríbanme a mi correo de gambini@promperuqueste.pe y yo se los comparto. También hay un manual que, si no me equivoco, está registrado en una de las plataformas de Prom Perú, donde también está todo lo que les he expuesto más a detalle, ¿no? Entonces, con confianza, me envían un correo y yo se los comparto. Genial. Bueno, Carlos, ahí puedes escribir a Dani en todo caso. La siguiente consulta es a cargo de Andrea Peña. En principio te agradece por la ponencia y nos menciona, ¿nos puede recomendar una plataforma para hacer inteligencia de mercados y cifra de exportación? Otra duda, ¿qué banco recomienda que nos pueda dar créditos de capital de trabajo? Listo, muy buenas preguntas. Sí, con respecto a los datos de exportación, pueden entrar ustedes a Exportemos y una parte que dice estadística, o también pueden ingresar en mi presentación. Voy a ver si lo puedo poner en el chat, ¿sí? Bueno, está un poquito largo, pero ahí les mando un reporte de Power BI. No sé si lo han visto en el chat, pero ahí en el chat he compartido un link de Power BI donde ustedes pueden ver las exportaciones peruanas de 2016 a 2021. Es una gráfica dinámica, pueden jugar, hacer clics y ver la evolución de ciertos productos, a ciertos mercados. Esa es una forma. La otra forma, pueden ingresar a la página de Exportemos, la parte estadística, y también hay información estadística libre a disposición, ¿no? Sé que hay plataformas como el VeriTrade, ¿no? Que te vende información, tú tienes que hacer un pago y te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Tales personas exportaron tanto, ¿no? Si tú quieres buscar clientes y competir de repente o buscar qué cliente está consumiendo a los que están exportando, VeriTrade es una opción, ¿no? Hay otras plataformas para buscar clientelas. Pero si tú quieres ver solamente el tema de exportación, recomendado la plataforma que te pasé o entrar a la plataforma de Exportemos. Bueno, bien, Dani, eso ha sido todo la ronda de preguntas y respuestas que hemos tenido. Antes de finalizar esta presentación, comentarle a nuestro público que por favor puedan completar la encuesta de satisfacción que se encuentra en la parte superior del chat para así poderles enviar las presentaciones que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? No sé si Dani quieres dar algunas palabras finales. Sí, para completar también algunas preguntas que hicieron, siempre es bueno evaluar con qué banco vas a participar. En algunos casos, hay bancos que sí tienen tasas más flexibles, especialmente si eres una empresa exportadora, tienes que investigar un poquito eso. Pero si es que igual desean tener mayor conocimiento de eso, nosotros tenemos un área de facilitación y tenemos un especialista que se encarga de conectar con esa información. Un especialista en temas ya del tema de finanzas dentro de las exportaciones. Igual me escriben a mi correo para poder derivarlos, es con Juan Carlos Garay. Y en PromPro también damos ruedas financieras. Si no sabían, entren, siempre estén atentos
al calendario que está en la plataforma Exportemos, donde hay ruedas financieras donde se pueden participar, ya directamente con un consultor de los bancos y evaluar su préstamo, ¿no? Ahí evalúan, obviamente, las tasas pueden fluctuar bastante dependiendo del riesgo también, ¿no? De la empresa o de la persona, o dependiendo de las garantías que tú des, también puede variar entre 8, 9 y 10%. O sea, obviamente lo que uno siempre busca es pagar menores tasas de interés. Entonces, ahí siempre les invito a que puedan revisar eso. Bueno, hacer un plan de negocio toma tiempo, también hay que invertir, no solamente en tiempo, también de repente a veces en dinero, para la parte financiera, la parte contable, la parte de inversión de mercados, pero es muy recomendable para que sepan si realmente es viable o no su proyecto. Porque pueden decir, oh, sí, hay demanda, ¿no? Así exportamos, pero ¿cuánta utilidad neta te genera? ¿Realmente te conviene, no? Entonces, siempre es importante eso, así que esas cositas a tomar en cuenta. Y cualquier duda y consulta, ahí estamos para apoyarlos y ahí dejo mi correo. Y gracias, Stephanie, por la invitación. Gracias, Dani. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Los esperamos en la última sesión a las 2 de la tarde, que es Estrategias de Internacionalización de las Pymes a cargo de una especialista de Adex. Retomamos a las 2. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Luego, buenas tardes. Chao, chao, cuídense.